trata sobre la lucha por la ratificación de la enmienda por la igualdad en Estados Unidos y analiza las figuras feministas y también la protagonista, que es la figura antifeminista y que se oponía a esa ratificación de la enmienda de igualdad. I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement. Obvio que no hay que tomarlo como algo real que sucedió tal cual. Es una aproximación, es una adaptación libre, ¿no?, de la realidad. Y yo creo que es muy enriquecedor verlo. This fight is not about equality. It's about power. Ahora lo que todo el mundo entiende es que lo que hay que tener es libertad para elegir el modelo y el estereotipo de familia que tú quieras, ¿no? O sea, nadie le niega a esa persona a tener una familia convencional en la que la mujer es la que asume las labores del hogar y el criado de los niños. Pero eso no quiere decir que porque tú lo hagas, los demás tengan que hacerlo, ¿no? Want the right to be a mother, the right to be a wife. The liberals want to create a sex-neutral feminist totalitarian nightmare. Todos los personajes son interesantes y yo creo que 50 años después llaman la atención, porque las feministas, igual, dentro de las feministas también eligen a una líder por su físico, con lo cual, bueno, pues te rompe un poco los esquemas, porque es totalmente antifeminista no hacer eso, pero al final son estrategias políticas para llegar a objetivos que tienen, con lo cual, bueno, pues ver esa trama de personajes, cómo se desarrolla, es enriquecedor, ¿no?, para no cometer tampoco los mismos errores, para poner el foco donde tiene que estar y para entender cómo se suceden las cosas y que tuvieron sentido en ese momento y cómo ahora también van cambiando. El movimiento es sobre fighting the oppression of all women. We do not want housewives thinking that we are against them. We are against them. Revolutions are messy. Pues es una pena, ¿no?, que incluso hayan pasado generaciones y generaciones de hombres que no han estado casi con sus hijos. Por tanto, el feminismo, evidentemente, romper con esos estereotipos también es liberador para todos los hombres. I think we should focus. Could you take notes for us? You probably have the best penmanship. Oh, of course. Si comparamos con hace 50 años o con esta serie, ¿no?, Mrs. America, pues evidentemente hemos mejorado muchísimo, pero hay muchísimo que hacer aún. Y sobre todo, yo creo que calmarnos y relajarnos con el tema de feminismo, romper esos estereotipos de mujeres que vamos contra los hombres, y ni muchísimo menos. Así que bueno, queda mucho trabajo por hacer, amable, conciliador y respetuoso. En mi trabajo, en la radio, pues tengo la facilidad de poder conciliar 100%, de demostrar cómo es mi maternidad, de llevar a mi pequeño al trabajo. La lactancia, por ejemplo, es algo que he mostrado sin pudor y que creo que hay que hacer más, porque cuando yo me encontré en ese momento de por primera vez voy a darle pecho a mi bebé, me di cuenta de que es que no lo había visto prácticamente nunca, porque siempre que alguien lo había hecho se había escondido, se había tapado. Entonces pensé que debíamos mostrarlo más y que debíamos hacerlo sin pudor. Mi pasión por la serie es como la de cualquier persona, yo creo que de mi edad, arranca con la adicción por Friends. Friends es una serie que a día de hoy sigo viendo en bucle, porque además me alucina cómo normaliza tantísimos temas, cómo desde la ironía y el humor pues trata temas muy complejos y les da una normalidad brutal. Soy admiradora 100% de Friends. Las series que más me han impactado, me han gustado en los últimos tiempos, pues Juego de Tronos, Big Bang Theory, Modern Family, Big Little Lies, que me encantó y la consumí súper rápido, This Is Us, que es una serie sobre la familia conmovedora, que se te agarra al pecho y que no puedes parar de llorar desde el arranque. You are my husband. And I am your wife. And if you have a problem,
We will fix it together. En cuanto a producciones hechas en nuestro país, pues me encantó Vida Perfecta de Leticia Dolera, Mira lo que has hecho de Berto, La Casa de Papel, por supuesto. Son series que desde luego están a la altura, que tienen una calidad brutal y sobre todo con un guión muy potente, muy, muy interesantes. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado.